ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Jorge Aguilera, esposa de Renato Martínez Eche y madre de cuatro niños. Nosotros vivíamos en San José de las Lajas, donde allí nos destruyeron nuestra casita porque estaba ilegal y entonces no se nos dio solución ninguna. Después se nos mandó para allá, para San Nicolás de Bari, para un apartamento que hasta hoy, desde el 2010, nosotros hemos permanecido ilegales. Hace 2 años y pico que estamos allí, nos llevaron para allá con el objetivo de, sabemos que con el objetivo de callar, aplacar un poco el escándalo que había producto este desalojo que hubo con nosotros, y nunca se resolvió esta situación, ya que hemos estado allá, hemos hecho gestiones, nos hemos movido con la gente de la Asamblea del Poder Popular y no se nos dio solución de papeles, ni propiedad, ni nada, y entonces llevamos todo este tiempo ilegal. Entonces, a raíz de que ya hemos aguantado demasiado toda esta situación, nosotros hemos decidido ir para San José de las Lajas, donde está nuestro lugar de origen, donde los niños tienen ahí su dirección. No han podido entrar a la escuela porque el gobierno no ha permitido que ellos puedan tener su legalidad hasta esta altura. Y bueno, queremos regresar para San José buscando la legalidad, su escuela, como derecho que merecen ellos, porque como niños y ciudadanos de este país, ellos tienen el derecho de tener una escuela, un estudio, tienen derecho de su alimentación, de su lugar estable, su casa, y entonces hemos decidido ir para allá. A raíz de todo esto, bueno, la seguridad del Estado se ha motorizado, ha puesto operativo en la casa, no nos ha dejado inclusive salir a hacer estas gestiones, mi esposo, no han bajado de la guagua, se han puesto a revisar, a poner posta en las afueras de la casa y eso, y bueno, estamos siendo reprimidos solamente por querer exigir nuestros derechos como ciudadanos de estar legal en nuestro país, puesto que toda persona que está ilegal, ellos cogen y lo mandan, lo deportan a su lugar de origen. ¿Por qué con nosotros no hacen lo mismo? Si estamos ilegal allí hace 2 años y medio, tenemos la libreta de abastecimiento ilegal también, el carnet de identidad ilegal, todo está ilegal, una situación que no puede seguir así. Y entonces nosotros exigimos la legalidad de nosotros, exigimos al gobierno que nos legalice, y estamos denunciando todas estas cosas que están haciendo, todos estos errores que han cometido con nosotros, todas estas arbitrariedades que han ocurrido y que están ocurriendo con mi esposo. Y bueno, exigimos, denunciamos al gobierno por todas estas cosas que está haciendo. La represión para una persona como nosotros, que íbamos a hacer un trámite legal de vivienda, nosotros le dimos a la gente, a la seguridad de Estado, que para nosotros fue una pena, que nosotros quisiéramos que las autoridades cubanas fueran autoridades competentes, no que nosotros íbamos a la provincia de San José de las Lajas a hacer un trámite de vivienda, y teníamos un operativo montado, Lada, con personal de la seguridad de Estado, guardia operativa en jeep y moto, personas vestidas de militares y personas vestidas de civiles, pueblo, medio pueblo tirado ahí en la calle, un espectáculo para una persona que iba a hacer un trámite de vivienda. También me bajaron de la guagua cuando iba a San José de las Lajas a buscar a mi esposa, hacia La Habana. Después, al otro día, volvieron a parar la guagua frente a la casa, revisaron la guagua y todo un montaje operativo. Nosotros tuvimos que fugarnos ayer de San Nicolás, ayer domingo, simular como que estábamos paseando, y montamos todos los uniformes, las mochilas, y nos escapamos de San Nicolás de Bari para poder hacer todos estos trámites. Nos cambiamos en Guine y hoy estamos aquí en La Habana, rumbo a la Asamblea Nacional de Poder Popular mañana, y de ahí a denunciar por todos medios todas las cosas que están sucediendo. Nosotros estamos resistiéndonos a entrar a San Nicolás de Bari porque entendemos que una vez que entremos allí no nos van a dejar salir. Y yo quiero denunciar estas cosas para que se conozcan. Hay, a raíz de estas cosas, del temor, la intimidación y la represión que hay en el pueblo, que han visto que no tenemos miedo y que estamos decididos, esto ha provocado que muchos vecinos se alienten y saquen a la luz y pongan en nuestras manos decenas de denuncias
que vamos a poner aquí en claro, de robo, estafa, que está cometiendo acopio las autoridades que tienen que ver con lo que es la alimentación y las cosas agropecuarias, están cometiendo arbitrariedades con estos vecinos, con robos y estafas por los 400.000 pesos, 100.000 pesos, 90.000 pesos, 2 años de cosecha de campesinos ahí que le deben, que le dicen que no tienen presupuesto y se han comido, han vendido todas las cosas ahí, y queremos hacer estas denuncias, las vamos a estar trayendo acá a este lugar. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad.